días a todos. Bueno, en primer lugar, me insisto en el agradecimiento, gracias a los medios de comunicación por haber venido, haber asistido. Muchísimas gracias, autoridades, Xunta de Galicia, señor Lete, alcalde de Bayona, por acompañarnos hoy aquí. Y especialmente también daros las gracias a vosotros, representantes de nuestros patrocinadores, Storax, Banco Sabadell Gallego, acompañarnos hoy en este momento tan importante para nosotros. La regata Conde de Gondomar es, de las, como sabéis, uno de los eventos en el mundo de la vela, pues clásicos en Galicia, clásicos en España, histórico porque llevamos 40 años celebrándolo. Y para nosotros es muy importante, especialmente en este año, donde además celebramos el 50 aniversario del Club de Yates, que estéis todos aquí hoy con nosotros acompañándonos. Va a ser un Conde de Gondomar especial, como ahora nos explicará el vicepresidente del club, Alejandro Retolaza. Y nada, espero que lo disfrutéis todos y que sea interesante y bonito y un evento divertido para todos. Esta es una regata de altura, que además es Campeonato de España Storax de regata de altura, puntuable para el Campeonato de España. Es una regata que siempre se ha tomado en España como lo más complicado de hacer, la regata larga y llamada el Carrumeiro, que es salir desde Bayona, navegar por toda la Costa de la Muerte, virar el Carrumeiro, que está debajo de Finisterre, y volver. Es una regata aproximadamente de unas 90 millas, donde los barcos saldrán el viernes y llegarán en la madrugada del sábado. Y una regata muy complicada de hacer, con lo que a todos los que nos gusta navegar, pues es una regata importante. Este año, como 40 aniversario del club, hemos decidido, con un esfuerzo especial y con la ayuda de nuestros patrocinadores, que no va a haber inscripción para ninguno de los participantes, para animar pues a que la gente venga a navegar. De los tres días que tenemos de regata, en el primer día, la regata larga y complicada, Campeonato de España Storax, sí que irán los barcos de clase 0, 1, 2 y 3, ¿vale? Que son los barcos más grandes y que teóricamente pueden competir mejor en esas circunstancias. Y después esos barcos que llegan de madrugada descansarán y el sábado arrancan las clases de J, de Fígaros del club, y clase 4, que harán una regata Bayona por dentro de las Islas Cíes, vuelta a Ons y regreso. El domingo, ya para todos en conjunto, haremos dos barloventos-sotaventos, que son recorridos muy técnicos para los barcos, que es ir en contra del viento hacia las balizas. Haremos dos pruebas y ya por la tarde, en las instalaciones del club, pues realizaremos la entrega de premios de este 40 aniversario. Yo creo que eso es un poco lo importante. El sábado también aprovecharemos, con este 40 aniversario, hacer una fiesta aquí para todos los regatistas. Y bueno, esperar que el tiempo nos acompañe, que las condiciones climatológicas pues sean correctas. No digo que haya sol o que haya mucho viento, sino correctas, porque la verdad es una regata muy complicada y muy difícil de hacer, porque a la hora de navegar los vientos más favorables suelen estar pegados a la costa, con lo cual es una zona de muchos bajos y bueno, es difícil siempre navegar, pero también es lo bonito de una regata como esta. Bueno, yo hoy estoy especialmente contento porque estar aquí en este club y en esta ciudad pues es como estar en el cielo, o lo más parecido, creo yo, a estar en el cielo. Por tanto, esto quiere decir que también estos de los bancos pues alguna vez tienen derecho a disfrutar del cielo. Miren, ¿por qué Sabadell Gallego ha querido estar presente? Pues históricamente Galicia ha sido una tierra que ha abrazado al mar. Gran parte, o si no, la mayoría de los acontecimientos, grandes acontecimientos históricos, no solo de Galicia, sino también de Europa y de nuestro país, están vinculados al mar. Y creíamos que un acontecimiento tan importante como era el 50 aniversario de este club, que es, bueno, pues es uno de los grandes clubs de nuestro país, y además la celebración de 40 años de interrumpidos de una regata tan bonita, pero tan, a los que nos gusta la mar, pues también tan difícil, ¿no? Como es navegar por tan cerca de esta costa, pues nos parecía una oportunidad única para que Sabadell Gallego también, de alguna manera,
abrazase a esta tierra, ¿no? Creerme, esto no lo hubiéramos dicho antes de empezar las negociaciones, pero creernos que nos ha tocado la lotería. Esto, claro, si lo hubiéramos dicho antes, hubiera sido. Pero esta es la realidad. Nosotros estamos muy felices de, como banco, como Sabadell Gallego, de vincularnos a esta bonita ciudad, donde tenemos además una preciosa oficina y, por supuesto, a este magnífico club. Yo ya tengo reservadas las fechas 24, 25, 26, que me vengo a vivir aquí, y además pues celebraré mi cumpleaños aquí, que también es cosa, por lo menos para mí, principal. ¿Sí? La verdad, estamos encantados. Siempre decimos que buscamos en Galicia grandes iniciativas para apoyarlas, y probablemente, y lo digo sin poner la boca pequeña, lo digo en alto, creo, sin duda alguna, que una de las grandes iniciativas deportivas y sociales y alcalde y económicas, porque yo, si me vengo aquí, pagaré el hotel y también, la comida y todo. También. Creo que esta es una de las grandes iniciativas económicas, culturales, sociales y deportivas del verano en nuestro país, y desde luego el verano gallego. Y al lado de grandes iniciativas, pues tiene que estar un gran banco como Sabadell Gallego. Muy buenos días a todos. Si el director general del Banco Sabadell está contento por venir aquí, pues mucho más lo tiene que estar alguien que vuelve una vez más a este maravilloso club, pues a hacer una presentación de una de sus regatas más carismáticas. Y esto de volver, pues me recuerda ese famoso tango cuyo autor es La Pera. Digo es La Pera porque es Alfredo Lepera, porque lo cantó Carlos Gardel, pero lo escribió Alfredo Lepera. Y seguro que estamos todos de acuerdo con él, que eso de 20 años no es nada, por eso el Club de Yates, a quien aprovecho para felicitar a su directiva, empezando por Gabriel y a toda la directiva, nuevos en estas lides. Digo que 20 años, como no son nada para vosotros, pues cumplís 30 en el Príncipe Asturias, 40 en el Conde de Gondomar y 50 en la sede, en la constitución del club, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es no solamente el hecho de estar hoy aquí presentando esa 40 edición del Conde de Gondomar, sino todas esas cifras redondas hacen más que posible que el cielo o más allá, ¿no? Por lo tanto, estamos encantados de estar aquí. Los datos ya los ha dado el hecho Alejandro sobre la regata, una regata importante, carismática, como se decía. Si esta villa fue el testigo de la conquista del Nuevo Mundo, pues para recordar eso precisamente, hace 40 años alguien dijo, bueno, pues vayamos a Finisterre, que era el fin del mundo, del viejo mundo. Por lo tanto, esa regata carismática de esas 90 millas, pues yo creo que le dan un sabor especial a todo esto, ¿no? Yo quiero agradecer la invitación, saber lo que ya sabéis, para nosotros los deportes náuticos son deportes estratégicos para la Xunta de Galicia, los vinculados con el mar, con el agua, no solamente por esa enorme tradición con el mundo del mar, sino que además estamos convencidos de ese maridaje casi perfecto entre el turismo y el deporte, y en este caso el turismo náutico es un ejemplo clarísimo. Próximos días vamos a poder cerrar también un acuerdo específico para promocionar, si cabe más, este bellísimo deporte. Y por lo tanto, yo quiero acabar agradeciendo, en este caso, la presencia de dos importantes patrocinadores. Pablo, yo sabía, te he conocido hoy, con Juan Moríñigo he estado varias veces, muchas veces sabemos de vuestra sensibilidad. Esto demuestra, lógicamente, que también el Banco Sabadell sabe navegar, y navegar muy bien, y que vais a toda vela, y por lo tanto enhorabuena y felicidades por ello. Y también, pues Ricardo Tormo, podríamos decir que vais como una moto, pero lo que sí es cierto es que Ruiz Ramada demuestra clarísimamente su sensibilidad. No solamente fue ganador el año pasado con el 50 en esta edición, sino que además demuestra la sensibilidad haciendo una apuesta porque Estorax esté también patrocinando este tipo de eventos. Por lo tanto, bienvenidos a todos, muchas gracias, y yo espero volver el año que viene. Si los de la mesa estamos contentos, yo el que más, porque la verdad que las iniciativas del Monterreal son siempre iniciativas importantes. Felicitar eso a la nueva directiva, a Gabriel Baltar y su equipo. Creo que ha hecho pues un equipo importante de gente con iniciativa, con ganas de trabajar, pero tiene un gran problema,
que sustituye a un histórico, ¿no? Y don Rafael Olmedo será el presidente para la vida del Monterreal y el que desde luego inició casi todo lo que hoy tenemos, y quería tener también un recuerdo para él, ¿no? Y decir que el trofeo Conde de Gondomar, aparte de que ya cumple 40 años, números redondos, 50 cumple el club, 40 el Conde de Gondomar, sabéis que es una persona importantísima. Yo siempre lo señalo como la tercera o cuarta persona, de las cuatro personas más importantes para la historia de Bayona, que cuenta, son más de 20 siglos, y el Conde Gondomar era capitán de Bayona, o sea que para nosotros una figura importante, y además hace honor pues a una de las mejores regatas del calendario nacional. Decir también y felicitar, ¿no?, y agradecer a los patrocinadores, a Estorax y al Banco Sabadell Gallego, porque sin ellos también es cierto que sin los patrocinadores sería difícil establecer este tipo de regatas, de lo que son eventos importantes que Bayona desde hace muchos años, pues yo creo que está tratando de poner todo lo que hay alrededor para que sean importantes. Y felicitar al director general del Banco Sabadell Gallego por anticipado de su cumpleaños, pero también para decir que su oficina es una maravilla de rehabilitación que se ha hecho en Bayona. Lo decía cuando se inauguró, y lo decía como que es la mejor rehabilitación de un edificio en los últimos años, y que además es un lugar histórico, porque allí fue donde se reparó la carabela Pinta cuando llegó de América y antes de salir para Palos de la Frontera. Por lo tanto, creo que es un lugar ideal para que se desarrolle esa actividad en el pleno centro y en un edificio histórico y, como digo, de una rehabilitación excepcional. Y nada más, darles la bienvenida, decir que Bayona se pone de servicio para todo lo que se necesite en la regata, y que, como dice Alechu, pues que las condiciones climatológicas sean buenas para todos, para los que van a navegar y a las familias, que a veces también siguen las competiciones y se van a quedar en nuestro pueblo para que disfruten también del pueblo. Gracias a todos.